que en NASA... Anticipabas vos, Villa, hace un ratito nada más cuando hablábamos de Jujuy, anticipabas que habían visto en Jujuy justamente esto, en Altos Comederos, la llegada de un puma. Y por supuesto llamó muchísimo la atención y los bomberos tuvieron que ir al lugar a, por supuesto, retirar al puma y que nadie lo lastime, a protegerlo como corresponde. Se está trabajando en la investigación ahora de cómo llegó este puma a la casa de un vecino, al patio de un vecino. Hay algunas teorías. La primera es que se escapó de los incendios. Pero por otro lado, no se descarta que haya sido un puma que haya estado en cautiverio. Ah, está bien. Entonces, si lo tienen que devolver a la naturaleza, por supuesto, tienen un trabajo previo muy importante. Por supuesto. Porque tienen que enseñarla a cazar, tienen que enseñarla a subsistir en la naturaleza porque en cautiverio no lo hizo. Pero mira el susto que tiene. Sí, los bomberos acercaron al lugar, lo sedaron para poder sacarlo y que no se ponga, para que no sea una situación traumática ni para el animal ni, por supuesto, un riesgo para la gente que estuvo trabajando en el lugar y los vecinos. Sorprendidos estaban muchos, ¿eh? Y de hecho en las redes sociales se nota la sorpresa de varios vecinos con la llegada de este puma en una casa, en un patio de un vecino. Sí. Por suerte el puma está bien, ahora se está trabajando para saber si este animal está en cautiverio o si llegó escapándose de algún peligro natural. Bueno, que lo devuelvan a la naturaleza como corresponde, como ¿no? Corresponde. Como corresponde. La idea es preservar.